Desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, todos vamos a vivir esta acción de gracias por sus 15 años de vida. De Angélica pedimos, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Y el pueblo contestó a una voz, haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Puso vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió, al Señor tu gratitud. Condenan venir a los que llegaron sobre la nube de las glorias agradecidas. Agradeceré al Señor tu gratitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Angélica, ¿qué te podríamos decir o qué te podría decir? ¿Has venido a darle gracias a Dios por este regalo que Dios te ha dado? ¿Qué regalo, Padre? Sí, ¿qué regalo Dios te ha dado, Angélica? Marilyn, Angélica, ¿qué regalo? A ver, dime, yo, Padre,
Dios me ha regalado el don de la vida, el don de la existencia. Sí, Dios me ha regalado la vida. No, ¿cómo Dios me la ha regalado? Me la dieron mis padres, mi madre. No, tus papás son medios, instrumentos. Pero hoy lo dice, el autor de la vida es Dios. El mismo Jesús lo dice hoy en el evangelio que escuchamos. Le dice, sí, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué significa resurrección? Vivir. Jesús murió, pero resucitó para vivir. Yo soy la resurrección y la vida. Sí, tus papás fueron medios, instrumentos para que tú vinieras a este mundo. Pero Dios te ha dado la vida, este regalo tan maravilloso, este don tan maravilloso que eres tú, tu vida, tu existencia. Y por eso has venido con tus papás a agradecerle a Dios por tu vida. Porque has llegado a una etapa que se llama juventud, el ser joven, el ser muchacho, el ser señorita, el ser mujer. Pasaste de niña a mujer. Bueno, viviste tu adolescencia, la pubertad. De la pubertad a ser mujer, a ser señorita. Vive con esa entrega, con esa plenitud, con esa alegría, con esa felicidad, con ese gozo, con esa entrega, con ese respeto, con ese amor. Vive tu juventud, vive tu vida. Quiérete, respétate. Sí, eso te toca. Ahorita, a veces yo le digo a las quinceañeras, ¿qué te toca ahorita, Angélica? Pues vivir a tu edad que tienes, 15 años, si no me equivoco, a lo mejor ya terminaste tu secundaria. Vas a iniciar bachillerato, preparatoria. ¿Qué te toca? Estudiar, sacar dieces, vivir con esa entrega, con esa plenitud, tu vida, tu juventud. Sé feliz, respetuosa, respeta la vida, lucha por la vida, quiere la vida. Eso te toca, hija, sacar dieces. Ahorita estudiar. Vivir, sí, ¿por qué no? Pero ante todo, vivir tu plenitud de tu ser, de mujer. Me agarra la onda, como dicen los jóvenes, y después vendrá el hacer, sí, el hacer con H, que es precisamente aplicarte, estudiar, sacar dieces, ser buena hija. Esto te toca. Diría, a ver, a la edad que 15 años, te tocan las mismas cosas. ¿Qué te toca o qué me toca hacer de aquí, realizarme en esta vida? Las mismas cosas que a tus padres, que a tus papás, a tus padrinos. ¿Qué son los padrinos? Las mismas cosas que a tus padrinos. No. Tus papás ya optaron, te das cuenta, y los que estamos aquí, algunos ya. Tu mamá, tu papá, quisieron formar un hogar. Les toca vivir su hogar, su matrimonio. Porque a veces pasa que los esposos quieren ser todavía jovencitos. No, pues no, ya no. O tú quieres ya ser grandota como tu mamá. No, tampoco, no, hija. Y como que en eso en la vida muchos, el ser humano, no lo vivimos. Si cada uno, imagínate, supiera vivir su propia vida, lo que nos toca. Aún te puedo decir, no, pero no, ¿para qué lo voy a mencionar? Tu mamá le toca ser mamá. Ya quiso, eligió, escogió este estilo, esta vida, el ser mamá, ser papá. Ahorita a ti todavía no, yo creo que más adelante. Ahorita te toca así realizarte plena como mujer, lo que soy. Y también, ¿por qué no el día de mañana le digas a tus padres, papás, miren quién es su hija? Pero ante todo, feliz, plena, entiéndemelo, en tu ser, en tu persona, de tu ser. Y después vendrá el quehacer.
Pues órale pues, dieces. Llegas a una etapa que se llama juventud, sí, diviértete mucho y ten muchos amigos y ten muchas amigas y diviértete y disfruta tus años joviales, pero escúchalo, sanamente, bien, sanamente, no quemes, como luego se dice, no quemes etapas, no quemes etapas, no quemes etapas, ve viviendo tu vida, tu juventud, disfrútala. Aprovechala, ten muchos amigos, ten muchas amigas, diviértete, pero escúchalo. Sanamente, sanamente. No quemes etapas. Imagínate 15 años, 15, 6, 7, 18, vamos a ponerle 19, 18, 19. Mamá, ¿qué hija? Ya me quiero casar. ¿Por qué? Porque ya estoy embarazada. ¿Qué juventud de tus 18, 19 años, 21, 20 años? Ahorita dieces, que el día de mañana te sientas orgullosa y le digas a tus padres, papá, miren quién es su hija, que no lo es todo, un título no lo es todo en la vida. Una carrera, un título no lo es todo en la vida. Imagínate, tienes título, carrera, pero si no eres plena, si no eres feliz como mujer y realizada, ¿de qué sirve? ¿Sí? Por eso decía yo, vive tu juventud feliz, contenta, diviértete, disfrútala, pero sanamente. Y claro, lo otro también, con el hacer, que el día de mañana te sientas, papá, miren quién es su hija, una profesionista, hecha y derecha. Ya después, claro, a lo mejor vas a pensar volar, formar también un hogar, una familia, como la formaron tus padres, contigo, con tus hermanos, y así tantas familias. Pues enhorabuena, ¿sí? Dale gracias a Dios, pídele siempre a Dios que te cuide, que te proteja, que seas buena hija, obediente, trabajadora, responsable, estudiosa, disciplinada, buena, amable, sencilla, servicial. Eso te toca, hija. ¿Sí? Porque hoy de verdad, a veces la juventud, ¿no?, entiende otras cosas. No. Yo no estoy prohibiendo, pregúntale. Pues, ya llegué, mamá, pues yo soy señorita. Pasa, hay una canción, no sé si la has escuchado. A mí me gusta mucho. Este artista ya es grande. A lo mejor no es, ¿sí? Julio Iglesias. ¿Se has escuchado hablar de Julio Iglesias? Más o menos, ¿verdad? De Julio Iglesias, hay una canción que se llama De niña a mujer. De niña a mujer. Y es cierto, está bonita la letra. Pasas de ser niña a mujer, a señorita. ¿Sí? En eso, vívelo. ¿Sí? Disfruta, aprovechalos, vívelos. Ten amigos, ten amigas, pero sanamente. También en tus cosas. Yo creo que cuando tus papás, tu mamá, te manden algunas cosas, tienes tu recámara, tu habitación, y que tu mamá te mande, hija, pon en orden, arregla tu habitación, tu cuarto, lo tienes que hacer, pues sí, ayúdame en esto. Ay, no, es que ya soy joven, ¿cómo de que no lo tienes que hacer? Tienes que obedecer, tienes que ser buena hija, ¿o no? O porque ya eres la señorita de 19 años, de 18 años, ya no puedo hacer nada. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Pues sí. Y a veces eso los jóvenes hoy, las generaciones, no lo entienden. No lo entienden, ¿no? Ay, mamá, no me agarras mi onda, no me agarras la onda. Ay, papá. Sí. Apóyate. Que te guíen, que te ayuden tus padres. Porque hoy vemos, es cierto, tantas cosas que a veces jovencitas desaparecidas, jovencitas muertas, jovencitas secuestradas, jovencitas que abusan de ellas. No, hija, también cuídate, quiérete. Hoy estamos todos expuestos. Antes se decía, ¿por qué es mujer? Y corre el peligro porque es mujer. No, hoy seas mujer o no seas mujer, todos corremos el peligro. Enhorabuena, felicidades.
Pídele siempre a Dios, ten a Dios en tu vida. Eso sí, porque en la medida que vas a ir también creciendo y en la medida que te vas a involucrar más en el conocimiento, en tu escuela, en la universidad, ahí te van a decir que Dios no existe. ¿A poco hay un Dios? ¿A poco Dios existe? No. Ten sí a Dios siempre en tu vida. Dale gracias a Dios siempre de ti, de tu vida, lo que Dios te ha dado. ¿Sale? Órale pues, y sobre todo también a nuestra Madre María Santísima. Enhorabuena, muchas felicidades. Goza, vive, disfruta esta fiesta que es para ti, que tus padres, yo creo, te han organizado. Y tus seres queridos. ¿Sale? Enhorabuena, Angélica. Muchas felicidades. En esa alegría, en ese gozo, compartimos y le damos un fuerte y caloroso aplauso a la quinceañera. En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Decimos todos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. La paz del Señor. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, yo creo que lo deja ya, me ha ido sol. Todo del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Señor Jesucristo, una palabra tuya bastará para sanarme el alma, el espíritu. Las personas que van a recibir la comunión, aquí del lado izquierdo les doy la comunión, los padrinos, no se muevan los padrinos, ahí les doy la comunión. Las demás personas, hermanos, hermanas que van a recibir la comunión, de este lado ahí les doy la comunión, ¿sí? Si vas a comulgar el cuerpo de Cristo, amén. Ustedes van a comulgar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si van a comulgar, sí. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo.
allá. Y a veces ni los papás, ni los padrinos. Sí, qué bueno. Felicidades a los padrinos, a los papás que comulgaron, que se alimentaron. Vean cómo ahorita, y no es una crítica, una pedrada. Tiene la anfitriona, la quinceañera, lógico, junto con sus papás. Y ahorita nos vamos a ir al ágape. Este es el banquete celestial, padrino. ¿Has vivido el banquete celestial? Ahorita vas a vivir el banquete del ágape. Del ágape. La comida y todo vamos a comer. A lo mejor un whisky, un tequila, un brandy, una cerveza. Sí, todos. ¿Y por qué aquí no comemos todos? ¿Por qué no todos comemos? Sí. De verdad yo felicito a las personas que se acercaron a comulgar. Porque hay veces que también ni los chambelanes. Sí, bueno, sí, en ese sentido. Bueno, nos ponemos de pie, vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Tus 15 años, oremos. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida, te digna librarnos a tus hijos de las ataduras del pecado y del mal, y restaurar piadosamente nuestras fuerzas. Concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en ustedes. Amén. Nos podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra acción de gracias, nuestra celebración ha terminado. Adiós. Le expresamos y le damos un caluroso y fuerte aplauso a la quinceañera Marilyn Angélica Fernández Machorro. Enhorabuena. Que tengas bonita fiesta. Igualmente aquí nosotros vamos a cantarle las mañanitas. Yo creo que ahorita en el salón, en tu fiesta, en tu bar, te van a cantar muchas veces las mañanitas, o a ponerte las mañanitas. Vamos a cantarle las mañanitas, a ver todos. Una, dos, tres. Estas las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, que las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya amaneció, ya pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Cantan. Muchas felicidades, que Dios te bendiga. Y nuestra Madre María Santísima de Guadalupe, que la bendición esté contigo y te acompañe en tu vida, en tu caminar, en tus años de tu juventud y siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Felicidades. Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros al camino, Santa María, ven con nosotros al camino.
Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se va, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al camino, Santa María, ven. Nosotros al camino. Ese aplauso, claro que sí.
Thank you.
señores, fuerte el aplauso para todos los que están bailando y disfrutando de esta bonita y hermosa fiesta de dulces. Así que el fotógrafo es el que manda, tú eres la que ordena. Entonces tú dinos a qué horas para que te puedan. Adelante, tú puedes coger lo que tú quieras, tú puedes coger lo que tú quieras. Bien, pues tú me dale fuerte el aplauso para la que está. Vale, tú no sé qué más quieras, hija, lo que tú quieras. ¡Aprovecha! Agarra lo que puedas, hija, porque ya vienen los demás. Eso. Bien. Pues el anuncio es el siguiente, permítame. Le voy a pedir fuerte el aplauso para Ana y para César, los padrinos de la mesa que nos acompañan aquí. Fuerte el aplauso para ellos. Y pues me van a tomar a los pequeños votos por la entrada. De este lado, por favor, que se sueltan las madres. Dale, César, que ya los voy a ver ahorita. Ahorita los vamos a formar, no te preocupes, ahorita se van a ir formando y les vamos a explicar cómo están las reglas de este asunto. Ahí vienen los padrinos, les van a tomar la foto con permiso tantito. Déjenlos pasar a los padrinos, muchísimas gracias. Dale, César, fuerte el aplauso para ellos. Ahí está, con la entrada, muchísimas gracias, la foto. Y en cuanto nos diga el fotógrafo, muchas gracias. Ahora sí, te voy a pedir que nomás me dejes aquí a los padrinos porque pues ya nos vamos a contratar y se les pagó bien. Este, vamos a ser tomados. Y pues señoras y señores, fuerte el aplauso para nuestra festejada. Y pues les tenemos también otra sorpresa para todos ustedes, sobre todo para nuestra festejada. Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro grupo de rock en vivo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Don Cane. Fuerte aplauso para nuestro grupo que nos va a estar aquí alentando. Nada más me queda preguntarte, grupo, ¿luz prendida o apagada? ¡Apagada! Okay. Buenas noches a todos ustedes. Marilín, Angélica, aplauso fuerte, por favor, para Marilín. Days before.
Oh,
esa noche especial, esa noche de rock and roll y de mucha música para ustedes. Gracias, Luciano Machado, por invitarnos. Esto dice así. I'm not the way.
Thank you.
de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Take me out!
Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a prepararnos para el siguiente número. Vamos a dar un fuerte aplauso a los papás para que pasen a su lugar. Primero con Christopher Vázquez. Fuerte el aplauso para recibir a Suri García. Un fuerte aplauso para Ernesto Palma. Y por supuesto, fuerte, fuerte, grande aplauso para Marilyn Angélica. Bien, pues vamos a presentarnos y tomando posiciones, igual todos sentaditos y muy bien arreglados, y en cuanto nos den señal de inicio por parte del maestro de vals y nuestra festejada Mare, damos inicio y esto dice así. And I believe
2, 1, dale, Mari. Fuerte ese aplauso que se escuche. Fuerte el aplauso para recibir a su madrina de coronación, Elia Monroy Castro. Es ist kalt und regungslos. Ich weine leise in die Zeit. Ich weiß nicht, wie du heißt, doch ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass padrinos de Brindis, Ricardo Soto y Abigail Benítez. También tenemos un fuerte aplauso para su mafia, el señor Alejandro Hernández, y su mami, la señora Marcia Angélica Machoro. Papá me había pedido que él quería el micrófono desde hace rato. No se lo pudimos dar. No se lo podíamos dar porque pues estaba el grupo de rock, estaba el vals. Pero ahorita es el momento pertinente porque él me dijo: yo soy muy bueno en el micrófono, no me da pena nada. Las palabras fluyen como el agua en el río. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a la señora Alejandra, pues voy a pasar de este lado para que les dé unas palabras. Primero, pues dar gracias a Dios por permitirnos hacer esta fiesta, cumplirle tus sueños a Amare, y hoy en tu día que lo disfrutes, esto es por ti, y dar gracias a Dios que nos permite todo esto. Todo lo que hacemos lo hacemos por ti, y espero que lo aproveches y lo disfrutes. Bye. Muchas gracias. Clarito se entendió el mensaje, ¿verdad? Bien, pues en este caso, vamos a pasar al lado izquierdo, ya
Aquí ya estamos en vivo, el show es en vivo, entonces las peticiones son en vivo. Y ya me dijeron, de entrada, ahorita les voy a platicar el porqué, pero... Me dijeron que el padrino, ese sí no le cae a nadie la boca. Y que él va a hablar en representación de la mamá, de la familia, del árbol genealógico, de las primas, de las tías, de las sobrinas, de la hija, de la novia. Él va a hablar por todo el mundo, así que vamos a dar un fuerte aplauso al padrino para que hable. Buenas noches a todos. Pues, ¿qué les puedo decir? No tengo palabras para decirle todo lo que siento por mi niña. Me da gusto. Sabes que te amo mucho desde pequeña. Todo lo que te propongas, cumplirlo. Todo lo hacemos porque te queremos y te amamos. Y creo que todos los presentes tienen su granito de arena también para que fluya todo eso. Muchas gracias a todos. Que empiece el desmadre. Perdón, me voy a meter, yo no conozco mucho esta familia, solamente a los papás ahorita y a, sobre todo a la mamá, que es la que más ya le pegó a tres meseros, a dos cocinantes. Me dijo, yo no quiero hablar porque voy a llorar. Y como sé que voy a llorar, mejor le digo al padrino, porque ese es más chillón que yo. Y ya me lo demostró. Pero ya la mamá sigo hablando. Me dijeron, no, ahí sí, híjole, está bajo contrato. Los que pagan mandan. ¿Quieren que hable la mamá o no quieren que hable la mamá? Híjole, señor. ¡Marcha! 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 Hay dos opciones. Bueno, hay tres opciones. Una, que hable la mamá. Dos, que hable la mamá. Que hable la hija en lugar de la mamá. O que hable la mamá y la hija. Vamos a dar un fuerte aplauso a la mamá porque el público es el que manda y son más contra mí solito, así que ni modo, se van a llorar, tenemos servilletas y hasta tenemos un maquillista por ahí atrás, ahorita no te preocupes. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias de verdad a todos los aquí presentes. Hija, todo esto es por ti, tú lo sabes. Todos los que están aquí es porque te quieren, todos contribuyeron. Te amamos. Y esperamos lo mejor de ti, simplemente. Que seas muy feliz, hija. Todo esto es poquito con lo que tú puedes conseguir por ti misma. Siempre tenlo solamente. Eres grande, Marilyn. Eres una excelente niña. Y te quiero, te amo. Eres el amor de mi vida. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Ya vio, padrino, cómo se aguanta uno. Y bien, pues vamos a cerrar con broche de oro. Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra festejada para que nos dirija unas palabras para todos ustedes. Y pues, adelante. Hola, buenas noches a mi pequeña familia que está aquí conmigo. Les quiero agradecer principalmente a mis papás, a mis padrinos, porque fueron los que hicieron esta fiesta, pero también a ustedes porque son los que han estado conmigo y los que asistieron para festejar mi cumpleaños. Entonces sin fiesta y sin, o sea, sin ustedes no hay fiesta. Entonces les quiero agradecer mucho y pues ya. Gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, solamente nos corresponde levantar la copa, vaso, cerveza, lo que tengas. Si no tiene nada, pues levanten el florero, levanten a la novia, levanten al niño, algo levanten. Pero vamos a levantar algo para decir salud. Pero quiero decirles algo. El decir salud no es solamente por tomar. No, quiero que olvidemos eso. El decir salud, y en este momento, y en esta temporada, en esta época, y lo que hemos pasado, es desearle salud a esa persona. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos desearle salud, tanto a nuestra festejada como a toda su familia. ¿Por qué? Porque teniendo salud, hija, lo vas a tener todo en la vida. No te hace falta nada más que salud. Así que todos levantando su vaso, su copa, su cerveza, lo que tengan, y quiero que a la de tres me ayuden a gritar salud. Y esto dice, una, dos, tres. ¡Salud!
Fuerte el aplauso, muchísimas gracias. Y pues bien, continuamos con el programa, despedimos a los padrinos, gracias padrinos, gracias papás, y continuamos con este. Estas son las mañanitas. Adelante padrino, ustedes el que manda. Nada más las fotos, el que manda es el fotógrafo, con los papás, el fotógrafo es el que manda. Yo nada más nos quedamos aquí un ratito en lo que ustedes hacen ahí. Mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Tienes 15 segundos para pedir 15 deseos. Puedes pedir lo que quieras, menos novio, carro y dinero. Tú me dices cuándo ya. Si no estás enamorada, enamórate. Fuerte el aplauso para Madre. Sus padrinos, este. Como fotógrafo, usted es el que manda cómo nos va a acomodar o ya sí. Ya, ok, muchísimas gracias. Are, para no perder tiempo, te voy a pedir que tomes este cuchillo. Agárralo, se lo entierres a cada uno de tus chambelanes. No, no, es que te lo quería pedir para que lo tuvieras. Pero antes de, ya pediste tu deseo, tus mañanitas, te falta darle una pequeña mordida a tu pastel. Nadie te va a empujar. Porque está grabado y qué tal que nos llega el día y te quitan. Así que, ¿dónde le vas a morder? Una bonita mordida y después le tienes que dar un beso a tus padrinos y a tus papás. Así que todos ayúdenme a contar y esto dice... ¡Una, dos, tres! ¡Fuerte ese aplauso! Ahora sí, beso, beso a los padrinos, el pastel, a la mamá, al papá. Te faltó la madrina de este lado. Y ahora sí, te pasamos servilletitas para que te limpies. Aquí están, si quieres, servilletitas. Fuerte aplauso para los padrinos de pastel, muchísimas gracias. Y ahora sí, toma el cuchillo. Mamá, con la mano derecha. ¿Dónde va, mamá? Desde hace rato se quiere ir. Bueno. Tengo sed. Ahorita le damos un vaso de agua. Entonces vamos al revés, mano izquierda mamá, mano derecha papá, eso, volteando para la foto antes de, porque si no me regaña el fotógrafo, sale. Y esto dice, una, dos, tres, gracias, fuerte el aplauso para Vale. Ahí así, avienta, ahorita nosotros nos encargamos de entregar el pastel, voy a pedir a la gente del salón que me retiren el pastel, muchísimas gracias y vámonos a preparar. Para el siguiente vals principal, chicos, ahora sí vamos a pararnos. Y esto dice... ¡Dale, Mari! Thank you.
¡Palmas arriba, señores! Yeah.
Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Muévelo, 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 muévelo. Qué sabroso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? Muévelo, muévelo. Qué sabroso. Hasta las 6 de la mañana, gozando. Rancará, sacará. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! Si vas a ser como tú, no me lo podré hacer. Que es un pecado mirar que los uno. Será para mí, entre la nube.